Hola amigos, esperamos se encuentren muy bien. Estamos aquí una vez más con una cápsula en favor del Congreso Internacional de Entrenadores de Tenis Infantil. Y sabes que tenemos un gran invitado, pero tenemos un aviso antes de eso. Si tú ya elegiste y tienes esa duda todavía de invertir en tu formación, hicimos este método de pago, método para que tú puedas diferirlo, estos $350 en tres pagos. Solamente ve aquí abajo al link y ahí vas a tener toda la información, que estos $350 no te impidan a vivir esta experiencia en vivo. ¿Por qué? Dejemos de ponerle pause y dejemos de poderla adelantar y atrasar. Ve y vive esta experiencia en vivo. Vientos, ¿qué onda, partner? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, yo ya estoy viendo aquí a uno de nuestros... Yo siempre he dicho que es un líder que elijo seguir aprendiendo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Lupita? ¿Cómo estás, partner? Pues súper feliz, como lo hemos estado platicando en todas las reuniones que tenemos y todo lo que cada uno está haciendo desde su estado, desde su club, desde su academia, en los tiempos que se pueden, pues es este fabuloso Congreso Internacional de Tenis Infantil que ya está a punto de iniciar. A punto lo digo porque realmente faltan 5 meses, pero sabemos que 5 meses se pasan rapidísimo. Entonces es el momento de aprovechar pues estas promociones que estamos ahorita ofreciendo para que todos tengan la oportunidad de participar y esto sea una realidad de vernos presencialmente y que sea 4 días intensos de entrenamiento para nosotros en materia de tenis infantil. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a uno de nuestros disertantes, la verdad, muy importante, muy reconocido como coach, como entrenador, como director y pues ahora principalmente como representante en México de UTR. ¿No es así, mi querido partner? Sí, 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 sin más. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Ademar? ¿Cómo has estado en general? Ademar Rodríguez, así es. Lo tenemos como invitado hoy para que nos platique un poquito precisamente de que él va a estar presente en el Congreso y va a hablar sobre este tema que en los últimos años ha crecido muchísimo en nuestro país, porque en otros países pues ya hace más de 12 años que está UTR como plataforma y pues ahora aquí en México. Así que, ¿de qué manera va a estar él ahí presente para que podamos aprender la forma en la que los chicos menores de 12 años o en desarrollo puedan empezar a participar en esta plataforma de UTR? Hola, hola Lupita, hola Luis, pues gracias por la invitación, una vez más, felicidades por la iniciativa, realmente se nota ahí todo el trabajo que están haciendo y bueno, aportar al tenis infantil es muy necesario y es impresionante ver cómo ha ido creciendo esto desde México y se ha ido expandiendo hacia América Latina y ya ahora en Europa y bueno, nada más que decir, felicidades y bueno, ya como dice Lupita, se acerca el Congreso y preparando lo que van a hablar, ponentes muy interesantes, muy, muy variados, ¿no? Y bueno, listos ya. UTR, ¿qué? Cuéntanos un poquito primero de la historia de UTR, ¿por qué eliges esta plataforma y qué es lo que de alguna forma van a ver los entrenadores que elijan estar ahí? Porque también va a haber una sección para padres y que también tengan esta información. Cuéntanos un poquito por qué elegiste UTR y bueno, ya qué es lo que va a haber por ahí en UTR. Bueno, como mencionaba Lupita, yo tengo pues muchos años trabajando en el tenis, he estado prácticamente en todas las áreas, ¿no? De cómo he sido jugador, he sido entrenador y en algún momento director de torneos, ¿no? Me tocó la suerte de dirigir algunos torneos challengers y cuando yo me involucré en el tema de organización de torneos fue algo que me gustó muchísimo y quise como dirigir mi carrera y mi conocimiento del tenis a esa área. Coincidentemente, trabajando como entrenador en Mérida, en la Academia Crédito Real, me topé con el uso de UTR como un organizador. Me encantó todo el sistema
Y cuando dejé de trabajar con la academia, mi primera búsqueda de un nuevo lugar de expansión y todo esto fue UTR sin ninguna duda. Tuve la suerte de que me abrieron las puertas, me escucharon y me hicieron una propuesta para hacerme cargo del desarrollo de UTR hacia México, Centroamérica y el Caribe. Y bueno, a partir de ahí empezó esta nueva experiencia, ¿no? Esta nueva aventura dentro del tenis. Y bueno, como les decía yo, a mucha gente le sorprende todo lo que ha crecido Universal Tennis en general. Sin embargo, yo les comentaba, a mí me ha sido muy fácil el recomendar algo en lo cual creo, ¿no? O sea, cuando tú puedes tener la posibilidad de recomendar y promocionar algo en lo que tú crees 100%, que crees que es bueno para el desarrollo del tenis, que funciona bien y que es muy útil, pues se vuelve mucho más fácil el hablar con personas, ¿no? Esto no quiere decir que sea fácil. He trabajado muy duro para lograr el crecimiento de UTR en estos países y al día de hoy México es el tercer país con más clubes y más actividad en UTR en todo el mundo, detrás de Estados Unidos y de Australia. Entonces, bueno, ha sido muy interesante. Y bueno, UTR además en el tiempo que yo tengo trabajando se ha ido expandiendo a nuevos horizontes, se han creado nuevas cosas, se ha creado un tour de profesionales, por ejemplo, algo que no existía. Ahora hay una alternativa para jugadores profesionales que quieren iniciar este proceso. Se ha creado nuevos eventos de tenis por equipos, es decir, lo que empezó como una clasificación conocida como Universal Tennis Rating, al día de hoy es una compañía que se llama Universal Tennis y que hace muchas cosas que en su mayoría todas cuentan para este rating, pero que va en un franco desarrollo de expansión hacia muchas áreas del tenis, que en muchos de los casos me parece que las federaciones no toman tanto en cuenta, como es el tenis de adultos, por ejemplo, y en este caso específico, el tenis infantil, previo a que los jugadores ya juegan bien, ¿no? Muchas veces volteamos y creamos cosas para niños que ya juegan bien y nos olvidamos, y esto es a nivel academias, a nivel clubes, a nivel federaciones, asociaciones, y todo esto. Y Universal Tennis está muy consciente de eso y tratando de que el desarrollo del tenis sea en un espectro de 360 grados, poniendo atención a todas las áreas, ¿no? No es un trabajo fácil, se va desarrollando poco a poco, pero llegará ese momento en que podamos cerrar el espectro y estar atendiendo todas las áreas del tenis, estoy seguro. No, sin duda que este crecimiento, realmente decir que somos el tercero como país a nivel mundial, pues habla mucho de ese gran trabajo que has estado haciendo. Yo lo he vivido, yo de la mano fui aprendiendo contigo, cómo al principio, cómo utilizar desde la plataforma, ¿no? Y después ya a través del tiempo darte cuenta de todas las opciones amigables que hay para todos los niveles. La verdad es que es maravilloso, porque al inicio todos pensábamos que era más como para esta parte solo juvenil, ¿no? De que quería tener ese rating para sus procesos en las universidades. Y sin embargo, pues, teniendo tantos formatos, ¿no? Pues se ha podido abrir y ya mucha gente, adultos, que simplemente pues quieren jugar un torneo y que a través de la plataforma pueden jugar con alguien de su nivel en cualquier lugar del mundo donde viajan. O sea, ha sido más interesante precisamente porque ya toda esa información pues es como más fluida, porque ya conocemos un poco más de lo que es UTR, ¿no? Entonces, eso pues es un mal trabajo. Ahora, también ya tienes tú tus hijos que están creciendo, hemos visto ahí, yo he visto en lo personal algunos videos de las clases y todo eso que les das como papá, ¿no? Como papá y con toda tu experiencia. Entonces, pues yo creo que sí,
Sí, poco a poco se va a ir involucrando UTR para estas nuevas generaciones, ¿no? Estos chiquitos que también quieren jugar y que bueno que la plataforma se lo permita de alguna manera, ¿no es así? Sí, totalmente. Hay organizaciones de tenis infantil tan importantes como, por mencionar, Little Mo, ¿no? Little Mo es uno de nuestros socios más importantes. Ellos desarrollan todos sus eventos de ya sea los eventos nacionales y los eventos internacionales en nuestra plataforma. Y es un ejemplo de que UTR o Universal Tennis se puede utilizar en tenis infantil, ¿no? Hay algunas cosas que es la idea de lo que será mi presentación dentro del Congreso, ¿no? Ayudar a los coaches a entender el universo general de Universal Tennis, el uso del rating y, sobre todo, ahondar un poco más en, específicamente en su utilización para tenis infantil y tenis de desarrollo, ¿no? Entonces, ese es un poco la idea de que yo esté presente ahí con ustedes aprendiendo y hablando un poco de lo que yo puedo. Sí, sobre todo que siempre con los ya 62 ponentes que han pasado dentro del Foro Internacional de Expertos, mencionan que nosotros somos la base, o sea, todos los que dediquemos a la enseñanza del tenis infantil, pues creo que si nosotros los vamos induciendo a lo que es tu primera experiencia de torneo, tu primer partido, que desde que están en rojita o naranja empiezan ahí a ver niños talento o hasta cierto punto que jueguen, ah, mira, también existe UTR. Entonces, irlos orientando hasta que lleguen a 10, 12 y de ahí que se sigan, ¿no? Entonces, creo que tenemos una gran misión. Así que si tú, asociación, federación, club, academia, empresa particular, ya te diste de alta en UTR, creo que consideramos que ya estás un paso adelante. ¿Cuántos estados hasta ahora, al menos aquí en México, te hacen falta para que ya toda la República esté cubierta? ¿Y qué invitación tienes como para ellos? ¿Qué hay de estos estados que todavía? Sí, realmente, como decía, en esta idea de tratar de expandir UTR hacia toda la República, he estado específicamente como buscando cubrir toda la República con al menos un club que lo esté haciendo. Al día de hoy tengo huecos todavía en Guerrero, ¿sí? y en Hidalgo, ¿no? Todos los demás estados tienen al menos un club haciendo eventos UTR. Y sí, les platicaba que tengo una oferta especial para el que quiera hacer el primer club UTR en Hidalgo, Guerrero. Es cuestión de que me contacten y podamos platicar las opciones que hay. Mucha gente cree que es mucho más difícil el manejo de la plataforma de lo que realmente es y por lo general creen que es más caro, ¿no? Entonces es importante escuchar la información de manera directa y no a través de terceros, porque además nosotros trabajamos mucho dependiendo la organización, ¿no? Hay organizaciones muy diferentes unas de otras, ¿no? Está el caso que siempre me gusta mencionar de Andreita Pérez en Ocosingo, ¿no? Que hace un trabajo increíble en una cancha, en un lugar tan pequeño y tan alejado del centro de la República como Ocosingo, y sin embargo trabaja con Universal Tennis de muy buena forma, ¿no? Entonces, esto es para todos y una de las principales ideas de esta compañía es ayudar al desarrollo del tenis y democratizarlo, ¿no? De alguna manera, que le llegue a más gente, que lo pueda disfrutar mejor, ¿no? Sí, esa es la idea. Sí, así es. O sea, la plataforma pues es muy amigable. La verdad es que sí, aprendes en poco tiempo a familiarizarte con todo y sobre todo las diferentes opciones que hay. Y como dices, pues sobre todo que lo escuchen directamente de ti, que eres el representante, pues en Latinoamérica, ¿no es así? ¿Es México y Latinoamérica que eres representante? Tengo principalmente mi territorio es México, Centroamérica, el Caribe. México, tengo algunos países del ex bloque social, de Europa del Este, en Europa,
y ayudo en algunas cuestiones en Centroamérica, ¿no? No es 100% mi territorio, pero de alguna manera apoyo en la expansión de esto. Perfecto. Ahí, ¿no? Entonces, ahí están los coaches. Yo conozco ahí Guerrero, Hidalgo, unos coaches y todo. Les voy a decir que aprovechen esa promoción. Que te llamen luego para que ya esté cerrado todo nuestro país, porque realmente pues hay que poner el ejemplo todos. Hay que unirnos sobre todo en estos pues proyectos, plataformas y diferentes formas de desarrollar el tenis, de hacer más tenis, que eso es lo que todos queremos, ¿no? Y pues bueno, un aviso a todos los que nos están escuchando y viendo cómo además que es un profesional en todo lo que ha hecho, ahora con esta representación de UTR, pues estará en el Congreso Internacional de Entrenadores de Tenis Infantil, porque los mejores estarán ahí para guiarnos y por supuesto aprenderemos todos juntos a hacer las cosas mejor y todas las herramientas para los eventos a través de UTR. Perfecto, yo tengo algo ahí también que mencionar para concluir antes del último mensaje de Ademar. Una vez escuché, no estamos inventando el hilo negro, no, del tenis infantil, no. Lo que estamos haciendo es una actualización, proponer una actualización constante justamente de lo que consideramos lo más moderno. Entonces, y todos los ponentes van a dar como un toque con su experiencia. Ahorita escuchaste de Mark toda la experiencia que tiene. Creo que él también podría aportar valor en algunos temas de los cuales se va a estar abordando. ¿Qué tienes para estos entrenadores, Ademar, que todavía están dudosos, a estos clubes que no sé si mande a mi club o no mande a todo mi club? O sea, ¿qué tienes para ellos que elijan estar en este evento? Pues mira, yo te diría que yo en mis primeras partes de mi carrera como entrenador fui de estos entrenadores que no creía tanto en los cursos, en los congresos y en este tipo de cosas. Al día de hoy tengo mis ideas, esto ha cambiado y digamos que yo te diría de una forma muy honesta que yo creo que en estos congresos y en todo en general en el tenis, tú puedes aprender de los que, primero que nada, confirmar si estás haciendo las cosas bien, ¿no? Que eso es muy importante. Número dos, aprender qué hacer y en algunos casos aprender qué no hacer, ¿no? Entonces, no te tienen que gustar todos los ponentes, no tienes que estar de acuerdo con todo, simplemente yo les diría que se aprende mucho y te llevas mucha información cuando tú acudes a un evento de estos. Y repito, probablemente dirás, me llevo una palomita en que estoy haciendo esto bien, esto lo puedo implementar en mi programa, o simplemente eso de lo que habló X ponente, yo no lo creo y no sé, se vale, ¿no? Entonces, es interesante esto y con esta gama de tantos ponentes, seguramente de alguna forma encontraremos esto y será más rico tener polémica, siempre creo que simplemente estar todos de acuerdo y todos seguirlo, ¿no? Es un modo personal y particular de pensar en esto y bueno, ya me encantaría que podamos estar ahí presentes y poder estar discutiendo este tipo de cosas fuera de ponencias, ¿no? Y poder decir, me gustó la plática de tal entrenador, y esto que enriquecerá seguramente. Y entre más estemos ahí, mejor será para todo el evento. Y bueno, lo bien que nos caería fortalecer en general en nuestros países las bases del tenis, ¿no? Si nuestros jugadores de base salen mejor preparados y sobre todo más motivados a seguir con niños felices jugando tenis y trabajando de forma ordenada, creo que nuestro tenis tendrá más posibilidades en un futuro, ¿no? Lo dijiste muy claro, además. Siempre habrá polémica y qué bueno que hay polémica porque pues de eso se trata también, de que podamos compartir diferentes opiniones, que nos ha funcionado, lo que no nos ha funcionado, nuestras experiencias. Y yo creo que definitivamente en estos cursos hay un antes y hay un después. O sea,
siempre, el 100%, siempre regresamos, o en mi experiencia personal, siempre hay una motivación especial con toda la energía para poder implementar pues lo que acabas de aprender, lo que acabas de escuchar, la experiencia que tuvo otro entrenador, o sea, cosas que ya sabías y que refuerzas, otras que no sabías y que las dices, ah, pues esto lo voy a hacer, qué buena idea. O sea, siempre va a haber una retroalimentación fantástica. Entonces, pues teniéndote ahí, pues va a ser muchísimo más importante todo lo que todos vamos a compartir. Así es, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes, ¿vale? Cuídate mucho, cuídate. Inscríbanse ya. Ya, ahora.